Es otro partido que se me hace así curioso. Ahorita te. Ah, no, perdón, este es el de. Ah, sábado, tienes razón, se me estaba escapando un partido. Juárez recibe a las Chivas. También va por Canal 5 a las 7:05. No estoy seguro de este horario, pero bueno. Sí, porque pues ahí sería por el mismo canal a la misma hora, ahí sí se me hace que está un Sí, poco complicado. se me hace raro. Yo, la verdad es que los dos los traía a las 9 de la noche, pero también se me hace raro que estén a las 9 de la noche, porque así estaban programados inicialmente. Ya, ya me puso aquí el regulador que hubo un tema. Ese es a las 9:05. Ah, ok, este es a las 9:05, Así es. excelente. Sí, porque aparte es América y Chivas, pues como que ponerlos a la misma hora no me sonaba lógico. No, 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 nada que Entonces, ver. bueno, ahí está. Oye, ¿cómo le van las Chivas cuando juegan Juárez? Pues fíjate que le va bien. En Juárez han jugado 5 partidos. Juárez ha ganado 1, Chivas ha ganado 4. Es una ciudad que le agrada, que le sienta muy bien. Y es una rivalidad que Chivas pues tiene muy buenos resultados siempre. Sí, yo tenía, bueno, tengo muchos amigos de Ciudad Juárez y la mayoría le van a Chivas. Yo creo que más bien casi casi juega de local Chivas allá, aunque Juárez sea el de la ciudad. Algo de estadísticas, Juárez, la verdad es que tiene muy pobre desempeño este torneo. Es el último en balones recuperados en cancha rival. O sea, ellos te dejan que saques el balón desde el fondo. Es el tercero peor en pases completados, entonces tampoco quiere la pelota, no es algo que les interese. Y es el 15 en cuanto a tiros, con nada más 7 por partido. Pero ahí también Chivas nada más tiene 8 tiros por partido, también es el 10 en este aspecto. O sea, ninguno de los dos tira realmente. Se me hace que va a estar bastante aburrido en este juego. Yo veo a Juárez tirado atrás, cediendo la iniciativa a Chivas. Chivas sabemos que tiene mucho problema con el gol. Y ahora menos que ahora más, porque ya no tiene a Alexis Vega por lesión. Entonces, yo sí que, bueno, creo que va a ser un empate o un 1-0 a favor Chivas. Híjole, está complicado. Yo para este partido estoy pronosticando un triunfo de las Chivas por 2-1, ¿eh? 2-1, sí, 2-1 le ponemos. yo me voy con, híjole, yo le había puesto empate a 1. Voy a quedar con el empate a 1. Vas a cargar la pata, está bien. Sí, vamos con el empate a 1. Ya quedó. Oye, fíjate, antes de pasar al siguiente partido, estoy checando la página de la liga y sí. Los dos juegos son a las 9 de la noche con 5 minutos, tanto el de América contra Mazatlán como el de Juárez contra Chivas. Pusieron a los dos a la misma hora. Qué rarísimo, entonces. Inicialmente estaban así programados y yo así los tenía porque digo, traigo mi calendario desde el inicio del torneo, pero me acabo de meter a la página de Liga y ahí pues los traen los horarios actualizados y no, sí están los dos en la misma hora. Pero entonces uno va por ViX y uno va por Canal 5, ¿cómo está la Sí, onda? bueno, está anunciado por Canal 5 el del América y el de Juárez va por Fox Sports. Ah, pues sí, cierto, es que es local Sí, Juárez. es por Fox Sports.